Muy buenos días, chicas. Bienvenidas otro domingo más aquí a mi cuarto, a mis lares de, pues, del maquillaje, los peinados y lo que me dé la gana. Lo primero de todo, me gustaría felicitar a Zeneida, que es una suscriptora mía que hoy domingo 22 cumple 30 años. Dios mío, es una fecha que estoy intentando evitar a toda costa, ya que es hacia donde voy ahora mismo, ¿sabes? Tú no te preocupes, que los 30 también es una edad, supongo, muy bonita, ¿no? Todos los consejos que te vaya a dar, o sea, son autoconsejos míos que me daré en un futuro, ¿no? Pero yo creo que no hay nada malo en los 30, así que un millón de felicidades, Zeneida, que por cierto, un nombre precioso, me recuerda mucho al de mi hermana Selena. Siempre señalo ahí porque su cuarto está ahí, ¿vale? Por eso siempre cuando hablo de Selena miro para allá. Muchísimas felicidades, te deseo lo mejor, que pases un día esplendoroso y maravilloso y lo empieces conmigo, ¿no? Que veas mi vídeo y luego ya celebras tu cumpleaños. Bueno, pues hoy lo que os traigo es básicamente que os quiero enseñar los labiales, los pintalabios, que yo creo que favorecen un montón para las pieles morenas y para la gente que se está bronceando, ¿no? Como una servidora. Y como sé que hay muchas suscriptoras mías, pues eso, ¿no? Que son morenitas de piel y otras que como empieza el verano, pues se van a poner morenas. Pues quiero hacer este vídeo ahora que empieza el verano para que os dé tiempo, pues, a mirarlo, a ver qué labiales funcionan y cuáles no, ¿vale? Antes de que llegue ya septiembre, ¿no? Que todavía queda mucho, pero bueno, por si acaso yo me adelanto a la jugada, oye. Bueno, pues el primer labial que os voy a proponer es el que llevo puesto, que es el que llevaba en el vídeo anterior, que es de los Matte Mid Sleek, que se llama Brink Pink. Y pues eso, como habréis visto en el vídeo anterior, si me queréis tanto que veis todos mis vídeos, pues es eso, es un fucsia coral súper intenso, exactamente igual que mi camisetilla. Y le estoy cogiendo el truco a cómo aplicarlo, pero bueno, todo es práctica. Mola un montón porque además resalta mucho tus dientes blancos, así que si sufres de dientes amarillitos, pues ponte este pintalabios y se disimularán un poquillo. Además, también tengo que decir que si no estás morenilla o no tienes la piel morena, yo también lo veo para pieles blanquitas, ¿eh? No lo veo porque no, o sea, porque seas blanca no significa que no puedas usar estos colores brillantes, así que yo creo que este le va a todo tipo de pieles, pero si estás morenilla, pues mejor que mejor. Ahora, siguiendo con los tonos corales fucsia, voy a pasar a este, que es un labial normal, no es un labial de estos fijos, y es de MAC, y es un Amplified que se llama Impassionate. Entonces es muy jugoso, no es muy mate, entonces es una versión más light para aquellas que no se atrevan, pues, a llevar un subrayador en la boca. Y pues está muy bien, lo único que no está bien es el precio. A mí me gusta mucho y la verdad es que hace tiempo que no me lo pongo. Ya está bien, ya me vale, ¿no? Después de haberme gastado el dineral, pues lo rescataré del baúl de los recuerdos. Una versión un poquito más barata es este labial de Sleek que se llama Coral Reef 772, que es bastante parecido, sí que es mucho más jugoso, es decir, mucho más brillantoso y pues con más probabilidades de que te manches los piños. Pero bueno, este cuesta 6 euros y los labiales de MAC cuestan 18, así que pues majamente es más económico y mejor en ese sentido. Y también es un color un poco, pues eso, ¿no? Menos llamativo que el primero que he enseñado, pero es una muy buena opción también para, ¿sabes? Ir un poco, poco a poco en la escala de los atrevimientos labiales. También me gusta mucho y es estupendástico de la vida. Y ahora la versión ultra mega super hiper mega estupenda de lo barato que es. Es este labial de Mercadona, que me gusta mucho porque es el más mate que tengo de este tono. Es un poco difícil de aplicar porque es como a veces demasiado seco, pero bueno, oye, que quien la sigue la persigue y yo, como soy muy pesa, pues lo consigo. Y creo que costó 3 euros, así que estupendo. Os doy aquí una gama de 18, de 6 y de 3. Y se llama barra de labios mate, estupendo, 05. Y os voy a enseñar la tapita por si eso os da alguna pista, para luego encontrarlo en Mercadona. Es así. Ahora, como veis, estoy pasando más a los naranjitas. Y este me encanta, que es de Mavala y se llama Papaya. Y es el 507, pues, Papaya. Y lo dicho, es súper cremoso, pero aguanta bastante para ser, pues, cremoso, como acabo de decir. Y es un naranja muy, muy bonito. Yo la verdad es que siempre he tenido miedo con los labios naranjas porque una vez, no sé en qué demonios estaba pensando, pero me compré en Sleek
este, como, sí, como gloss naranja. Es cuando me lo ponía, o sea, parecía que me acababa de pegar el atracón final de espaguetis con tomate. O sea, cuando se me iba quitando, es que eso, parecía que tenía restos de tomate frito de los espaguetis. Entonces no estoy muy convencida con los naranjas, pero este, a ver, este sí que no se nota que he comido espaguetis. Y me gusta mucho, así que como digo, papaya papaya de Mavala. Bueno, un papaya solo. Ah, y no recuerdo su precio porque seguramente que este pintalabios se lo quité a mi madre en algún momento de mi vida, así que ni idea. Luego está este de Kiko, que también es un naranja espaguetinoso, pero es... tengo un pelillo ahí. Pero es mucho más mate, por lo tanto, pues aguantará muchísimo mejor. Y es el 288. Creo que de este modelo cuestan 4 euros y pues como veis, pues es también... muy bonito. Sí que es más apagado que el anterior naranja. Si lo veis aquí, se nota que es un poquito más oscuro y más apagado. Pero bueno, también está guay. Y una cosa que a mí me gusta mucho hacer con este naranjita es coger el jumbo blanco de NYX y transformarlo pues en un tono más pastel. Y pues esto lo podéis hacer con cualquier color y pasáis de tener un color súper intenso a uno pastel, pues así de sencillo. Con esto, que cuesta 2,99, así que estupendo. Creo que mi palabra preferida en el mundo es estupendo, pendo, pendo, ¿eh? Soy muy repetitiva, oye. No solo los colores brillantes están guays para las pieles morenas, también algo bajito y pasteloso pues también queda estupendo. Otra vez, con el estupendo. Pasamos ahora a los rojos, y yo que soy la chica de los labios rojos por excelencia, me gustan también mucho en verano, pero sí que cambio un poco. Normalmente yo suelo usar rojos oscuros, a ver que me estoy cargando esto. ¡Hala! Se me acaba de caer el típico organizador este de pintalabios al suelo, man. Bueno, pues eso, que yo en invierno suelo utilizar este tipo de rojos que tiran más a oscuro porque me gustan más. Pero en verano me gusta lo contrario, tirar a rojos que sean súper potentes. Entonces yo este año todavía no he podido comprar el que quiero, entonces he tenido que usar este, que es de Maybelline, los típicos que aquí viene... a ver que no sé hablar. Aquí viene el cacao para que no se te hipersequen los labios y aquí viene el color rojo. Y como veis es súper súper intenso, pero el que tengo muchísimas ganas de cogerme es uno de Sephora, de la marca Sephora, que es el número 01, que desde que se lo vi a una compi de aquí de YouTube también, que se llama Tricia, pues me enamoré. Lo que pasa es que todavía no he podido, ¿sabes?, agenciarme 11 euros para cogérmelo. Pues eso, que este también es súper llamativo, intenso y súper molongo. Pasamos ahora a los tonos rosas y voy a empezar con este tono frambuesa, que bien he dicho bien frambuesa, es que siempre digo fambruesa. Bueno, que es muy cremoso, con lo cual es muy probable que te manches los dientes, pero es muy bonito porque es eso, es tono cereza, frambuesa, es de Kiko y es de estos que cuestan 6 euros. Lo que pasa es que aquí el señor Kiko Milano pues no quiso nombrar este pintalabios y no tiene número. Yo creo que si vais con la idea en la cabeza de un tono frambuesa lo encontráis muy fácilmente. Ahora os voy a enseñar este que me encanta, que es de L'Oréal. Es un gloss mate que al principio tiene brillito pero luego se va apagando un poquito y se va haciendo más fijo. Y es un tono pues rosa pero un fucsia muy más tirando a frambuesa y la verdad es que es chulísimo. Hay otros rosas de esta misma colección de los Glam Matte que son de verdad preciosos, preciosos y creo que el precio de este eran 11 con algo. No, 9. Por ahí más o menos. Y a mí desde luego es un color que cuando me lo puse en la mano dije, oh mon dieu, que es que sé, me lo llevo a mi casa. Como 50.000 veces he dicho, pues es precioso y estupendo. Pasamos ahora a los rosas super mega fucsia neón. Y en este caso pues tenemos este, bueno tengo yo este, vosotras no, que es de Flor, de verdad que bordada soy a veces, que es de Flor Mar y es el L05. Es super neón y lo bueno es que no te hace los dientes amarillos, ¿vale? Porque sabéis que hay muchos rosas que te hacen los dientes pochamente amarillos, pues este no lo hace tanto. Es muy muy cremoso y a mí me gusta un montón, me parece súper ochentero. O sea... también tenemos la versión rosa palo, que queda muy bien también para las pieles morenas, lo que pasa es que yo no me siento muy confiante con esto. Bueno, es este labial de Kiko, creo que era la colección de verano del año pasado y es el 06, pero seguro que encontráis muy
parecidos a este ahora mismo en Kiko. Yo es que me siento como muy Barbie, y Barbie en plan Barbie playa, y no me gusta mucho. Pero es una opción también, o sea, yo hay gente que se lo veo y me gusta mucho cómo le queda. A mí personalmente no, pero a mucha gente me gusta cómo le queda. Pasemos ahora a los morados. Este es mi preferido, que bien enseño, que es otro Matte Me de Sleek, que se llama Fandango Purple. Y es fijo, fijísimo. Este sí que es muchísimo más fácil de aplicar que el Bring Pink, el primero de todos que os he enseñado. Y es un morado intensísimo, súper magenta. O sea, yo creo que la palabra perfecta para definir este color es el color magenta. Y también te hace los dientes más blancos. Y además, como es fijo, es estupendo para, pues, para andar por la vida con seguridad. Y cuesta 5,90 y algo, o 6. Sí, 6 eurillos, o sea, está bastante bien. Otra versión para aquellas que no les gusten los labiales fijos es este de MAC, que es un Amplified. Y se llama, oh my gosh, que es que está un poco borrado, Girl About algo. Y ese es un magenta, pero un poco más tirando a rosa, no tan morado. Y pues eso, es muy cremoso. Como es un Amplified, pues es un color súper amplificoso, súper llamativo. Y nada, está muy bien. Y vuelvo a deciros lo mismo. Yo a veces vuelvo a coger el lápiz y así consigo pues otros colores, ¿no? Que se asemejaría pues a cualquiera de los fucsia que he enseñado antes. Entonces mira, oye, pues te sacas aquí dos pintalabios. Es que iba a decir dos pájaros de un tiro, dos pintalabios de un tiro. Pues aplicado queda el refrán. Luego tenemos esta versión del típico borgoña, un morado súper súper oscuro. Este es de Astor y se llama Rouge Couture. Y este me gusta muchísimo tanto para invierno como para verano. Es muy cremoso, pero dependiendo de cómo te apliques pues puedes ayudar a que no se te en los piños. Este sobre todo es que me encanta cuando estás morena. Y este me gusta muchísimo, pues como todo lo demás, que soy muy pesadica. Y por último ya está el oscurísimo, oscurísimo por excelencia, que es este de Astor también, que se llama Speedy 013. Y es un tono morado súper, súper, súper oscuro. Súper vampírico, súper gothic. Y este también, cuando estás blanquita, sienta muy bien también. Es más fácil de llevar, yo creo, que morena. Porque blanquita a lo mejor, pues eso, pareces más heavy, gótica, emo, lo que quieras, ¿no? Pero así, pues, puedes llevarlo tranquilamente. Lo que sí es que creo que te hace los dientes un poquillo amarillitos, pero no es muy exagerado, ¿eh? Y este se ha convertido en uno de mis preferidos del momento, que me lo compré hace poquito. Me costó 7 euros, está ahora mismo en Astor y me gusta mucho. Y luego pues está la versión esta, que es el mismo pintalabios con el Jumbo Milk de NYX. Y como ahora mismo se están llevando muchísimo estos colores y yo pues no me estoy haciendo con ellos porque pues son complicados de conseguir y porque no me quiero gastar más dinero, bark. Entonces me lo he sacado yo de la manga y pues he hecho un malva violeta así bastante majo para ser improvisado. Así que en serio, yo aconsejo un montón que os compréis este lápiz Jumbo de NYX y que hagáis aquí mogollón de invenciones y de mejunjes raros y de fusionamiento de colores. Bueno, chicas, pues ya me he quedado sin colores que yo crea que queden bien para el verano, porque tengo que admitir que no, como habréis visto, yo soy muy pro colores llamativos y muy poco colores nude y esas cosas, porque encima más con el verano me parece un contraste muy raro para mi persona. Pero bueno, espero que os haya gustado. Es que no me tenía que haber dejado este pintalabios para el último. O sea, estar manchando los piños todo el día. Lo que sí es que espero que os haya sido útil. Para mí desde luego lo ha sido, porque he hecho un repaso de todos los labiales que tenía, algunos olvidados. Y yo también me he puesto aquí a indagar mezclando con el Milk y eso. Así que pues me ha salido muy bien la jugada. Es que yo en realidad aprendo mucho haciendo vídeos para vosotras. Pero yo no tengo ni idea y cuando me planto aquí me salen cosas que digo, andando, va a funcionar eso, ¿eh? Así que si eres una persona pues entrañablemente maja, simpática y me quieres agradecer algo, pues le puedes dar a me gusta, ¿vale? Yo eso lo aprecio mucho. Si tenéis alguna pregunta de algún producto que he enseñado y no he dicho de dónde es o lo que sea, pues dejármelo escrito abajo en los comentarios. Y si estás dando una vueltecilla por YouTube y has topado con uno de mis vídeos y te estás preguntando, oh, dioses olímpicos, ¿pero qué he hecho con mi vida hasta hoy? ¿Qué he encontrado a esta mujer tan esplendorosa? Pues te invito a que te suscribas y me tengas ahí de por vida, ¿sabes? En tu canal, o sea, en tu página de inicio de YouTube, y esté yo siempre así en plan, hola, ven a verme.
Y si eres un rancio de la vida que piensas que oh, no estoy a tu altura porque tú eres sublimemente un espectador fabuloso y yo soy todavía una bazofia humana para ti, pues nada, hijo, o sea, estupendo, vete a otro sitio porque yo aquí no te quiero. Qué borde soy con la gente que no me quiere. Y para el resto de chicas que estáis ahí siempre detrás apoyándome, escribiéndome y de todo, que sois de verdad las mejores, os tengo muchísimo cariño y me encanta haberos conocido, pues deciros que para mí es un placer estar aquí otra semana más con vosotras. Y también me gustaría, aparte de las felicitaciones de Zeneida y sus 30 maravillosos años, que espero que te haya servido de algo este vídeo, también quería saludar a Ingrid Paola. Ingrid Paola, perdón, es que tenía la chuletilla y me he liado, no sabía si era Ingrid Paola o Paola Ingrid, como habéis visto anteriormente. Pues que Ingrid, pues nada, que es una suscriptora muy muy maja, que siempre me está escribiendo y pues nada, quería darte un besito muy grande a ti también. Y nada, deciros que no se me está yendo la cabeza y sé que hoy es domingo 22 y que pues os había dicho que pasaba algo hoy. Pues sí, hoy por fin ha llegado el día súper esperado, 22 de domingo de junio del 2014, ha llegado estupendo, pero hay un pero, que es que vais a tener que esperar como mínimo, ¿sabes?, un par de horas más. Entonces la cosa es que tenéis que esperar un par de orillas, pero va a ser este domingo, pero tenéis que esperar un par de orillas porque yo ahora me tengo que ir rápido y corriendo a ayudar a una amiga en un cortometraje. Entonces, la cosa, y lo siento mucho de verdad, pero la sorpresa, pues para que esté en vivo y en directo y hoy domingo, pues os vais a enterar mejor por Instagram, porque no me va a dar tiempo, ¿sabes?, a venir, a hacer un vídeo, enseñároslo, bla, bla, bla. Entonces seguramente lo voy a anunciar por Instagram. Bueno, anunciar la coronación de Carmen como nueva reina de España. Que nada, que tampoco es un anunciamiento, es una cosa muy guay que la voy a decir por Instagram. Entonces, de verdad, esto no es publicidad gratuita para que os suscribáis, o sea, para que me sigáis en Instagram ni nada, sino que es eso, que es que no voy a estar en casa y seguramente pues lo desvelaré por Instagram. Lo que sí es que si no me queréis seguir por Instagram, que me estoy enrollando, seguramente mañana lunes o martes haré pues un vídeo con esa sorpresa. Pero bueno, si queréis estar conmigo ahí en momento real, ¿sabes?, en streaming, en directo, pues seguirme por Instagram, que mi nombre es Shatunga. Y nada, eso, que me piro vampiro ya pues a trabajar y que ha sido un verdadero placer grabar este vídeo, me lo he pasado muy bien haciendo este repaso y que ya sí que sí no quedan ni un par de orillas para que os enteréis de qué pasa, yo también. Así que venga, un besazo muy muy grande y hasta luego.